Varios de ustedes me habían solicitado de forma insistente por un largo tiempo que trajera estos auriculares al canal debido a los buenos comentarios que estos tenían. Ninguna tienda lo envió, es un auricular que yo adquirí por mi cuenta. Ya es muy raro que yo haga algo como esto porque la inversión que realicé para encontrar el sonido que a mí más me agradaba ya la hice hace bastante tiempo. Entonces, es muy raro que yo ya tenga algo comprado y que lo muestre dentro del canal, salvo que sea alguna. Excepcionalidad o alguna excentricidad, o incluso algo muy, muy bonito, pero ya no es común que haga esto. Aquí un pequeño paréntesis, pero que será una de las premisas más importantes en esta serie de video que llamaré Anzuelos. Y gran parte de los suscriptores más veteranos del canal saben cómo está dirigido. No cree mi canal para decirte qué cosa no va a comprar o cuál es el nuevo sabor del mes. No se trata de eso. Es compartir mi experiencia, algo que yo viví ante algún producto de audio relacionado con otras personas que son igual de entusiastas que yo, para que de esa forma podamos definir si es que nos agrada, no nos agrada, o ciertos puntos para poder mostrar que pueden mejorar. Incluso de esta manera he refinado mi forma de realizar las revisiones para que de esa forma las siguientes recomendaciones que realice estén enfocadas dentro de un público general o en público más específico. En este hobby, para bien o para mal, esta clase de recomendaciones en ocasiones son producto de un ensayo y error de forma constante. Pruebas algo que no te agrada, pruebas algo que tal vez sí, pero que incluso puedes llevarlo de una mejor manera o tal vez no ocurra así mientras tanto invertiste cierta cantidad de dinero. Este audífono fue un gancho, un anzuelo por una gran cantidad de canales, sobre todo de habla inglesa, en donde hablaban grandes maravillas de él. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Qué tanto? Bueno. Es lo que vamos a desarrollar a lo largo de todo este video. Esto por supuesto bajo la perspectiva de un servidor que por supuesto te dará algunos puntos para tomar en cuenta y sobre todo haciendo una correlación con otro auricular al que se parece bastante. Bien, iniciamos con el desempaquetado, algo que realmente me tiene con ciertos sentimientos encontrados. Por un lado, la presentación atractiva a simple vista, a pesar de tener cierto tono minimalista, pero creo que lo realiza muy bien y además la calidad de accesorios que tiene es bastante buena. No obstante, creo que es un tamaño de una caja bastante grande para lo que realmente tiene en su interior. Accesorios muy básicos, ya que hay un compartimiento para el case y otro muy pequeñísimo estuche donde vienen las puntas genéricas y por supuesto papelería. Y nada más. Dunu S6, por ejemplo, viene un empaque muy pequeño, pero con un set de accesorios bastante generoso. Así que si no quieres algo masivo y menos aún cuando no hay tanta variedad, un empaque pequeño es bastante mejor. Ahora, no me malinterpreten, como dije, la calidad de accesorios es muy buena, sobre todo si hablamos de este precioso cable. La terminación que tiene sin duda es muy fina. Y ese troquelado perfecto con el logo de la marca es un detalle bellísimo. Creo que esta es mi segunda cosa favorita, además del sonido con los Canon 2. Muy elegante case. Cuenta con muy buen espacio en el interior para alojar a los audífonos. Dentro de este encuentras el cable, solo cuatro núcleos, pero bastante gruesos. Habría sido un gran acierto que este cable fuera modular. Yo ya considero que esto debe ser el estándar, ya que audífonos de menos de 100 dólares ya cuentan con cables así. En la compra tú puedes elegir, bien, salida 3.5 o 4.4 y 2.5 balanceada. Y casi lo olvido, contamos con un pinchito para mover a los switches, ya que precisamente este auricular tiene esta clase de característica de poder modificar el sonido mediante los switches. Un último comentario en esta sección: presentación bien, calidad de accesorios bien, pero bajo el costo en el que se encuentra, que son 380 dólares, por supuesto que esperaba algo bastante mejor, y sobre todo por el tamaño de la caja se espera una experiencia más complementaria. La apariencia de estos audífonos es muy muy atractiva. Creo que al combinar esa tonalidad general oscura con esos tintes en turquesa, violeta y verde, los hace ver espectacular, sobre todo si combinamos esa claridad con los brillitos que tenemos aquí. Una joya visual por donde se mire, y si añadimos el factor de esa resina con muy buen tacto, muy buena construcción y sólida, creo que añade ese plus en donde hace una muy buena experiencia en cuanto al uso y la apariencia de este auricular. Realmente hicieron un muy buen trabajo aquí. No solo tenemos un audífono que está bonito, sino es un audífono que está bien construido. Si sí, lo vemos desde la parte superior es donde notaremos una de las características de este audífono. Contaremos con dos switches que puedes mover de acuerdo a tu preferencia. Ambos modifican la respuesta de los graves, solo que de forma diferente, para así contar con cuatro distintas tonalidades. Los cambios son relativamente sutiles, pero están ahí presentes. De paso, aquí encontramos una ventosa que ayudará a liberar la presión del aire, elemento que veo importantísimo porque si lo vemos desde su zona interna, notaremos que son algo robustos, por lo que no lo recomendaría para oídos muy muy pequeños. Agradezco que su forma sea universal y que además cuente con una adecuada extensión y anchura de la boquilla, ya que aun siendo algo robusto, pues en mi caso no afectó a la ergonomía, de hecho me resultó sumamente cómodo para escuchas largas. Esta robustez es lo que le ayuda a que el aislamiento pasivo de ruido exterior que ofrece sea bastante, bueno, muy superior al promedio. Aún ambientes con ruido extremo, no va a ir rompiendo en tu escucha, así que si buscas un auricular con esta clase de características, está excelente, es una muy buena opción. Dentro de las especificaciones técnicas, si hablo una de las cosas en las cuales están a favor de estos auriculares, es esa facilidad con la que se pueden mover. Si bien en cifras, tal vez pueden ser muy variables, sobre todo porque la impedancia puede variar de 20 a 40 ohms, y esto por el movimiento de los switches, es la sensibilidad lo que hará que sean bastante fáciles de mover, 112 decibelios sobre milivatios. Y sí, si sí vas a requerir un equipo de audio dedicado para sacarle buen provecho, pero nada que sea algo en extremo potente, así que esto yo lo veo como una enorme ventaja. Para no tener que preocuparse por hacer una inversión más allá de la cuenta. Así que, muy bien ahí. De hecho, probando los Yanjin Canon con dispositivos de gama baja, ya sea dApps o dongles, obtuve un muy buen resultado incluso por la salida 3.5. Claro, escala entre mejor sea tu fuente, pero no es un resultado tan abismal o no es un cambio tan drástico. No vas a perderte de mucho si es que tienes un equipo de gama baja. Así que, no te preocupes ahí. Por otro lado, así como los demás integrantes que van a formar parte de esta serie de anzuelos, es un auricular híbrido, es decir, está compuesto por dos clases de tecnología, un driver de tipo dinámico y cuatro drivers de armadura balanceada. El primero, el driver dinámico, es muy muy especial ya que es raro encontrar esta clase de construcción como ocurre con otros auriculares. Se trata de un driver de tipo dinámico construido con material de biocelulosa. Es algo extraño de ver en Inears, de hecho aquí en el canal solo he mostrado... Uno solo que es el Blom BL01. Esta clase de material está más reservado para y sobre todo por ejemplo Sony. Aquellos modelos de antaño llegaban a recurrir a esta clase de técnica. Un material que se adapta bastante bien a las necesidades que puede optar el usuario. La forma en cómo hacen esta clase de driver es fascinante. Es biotecnología en una de las mejores expresiones. Así que si pueden investigar un poco cómo es la construcción o la creación de esta clase de drivers, créame. Va a ser algo muy interesante que le encuentren en internet. Esto demuestra que una aplicación biológica no solamente está reservada en campos como la medicina o la alimentación, sino incluso también dentro del audio. Los otros drivers están dedicados a las frecuencias medias y altas. Yanji no especifica qué marca fue quien los elaboró, no especifica si fue Sony o Noble, simplemente están ahí presentes. Ya he mostrado una gran cantidad de audífonos, sobre todo híbridos, e incluso con esta misma cantidad de drivers. Los Yanjin Canon podrán hacer algo completamente distinto, o es en verdad que nos encontramos con algo revolucionario, algo que incluso rompe la Matrix. Bueno, ya lo veremos. Para hablar del sonido, creo que es muy importante tener en mente el teaser que llegué a realizar sobre esta serie de anzuelos, en donde precisamente los Canon aparecen junto a otros auriculares, ya que las comparaciones van a ser. Muy muy intensivas. Hay similitudes que quise mostrar de forma muy implícita o tal vez muy explícita con esa clase de video y que créanme no es en vano el realizar esa clase de comparaciones y lo verán a lo largo de todo este video. Debo decir que los Canon 2 cuentan con ese perfil que a mí me agrada bastante, ese que ofrece mucho dinamismo, mucha energía, sobre todo dentro de lo que es la parte media baja para aquellos géneros que involucran la mayor parte de mi biblioteca musical como el hard rock y el metal. Realmente disfruto mucho estos géneros con los Yanjin Canon 2. Tenemos en los Canon 2 un perfil que es cálido, algo muy agradable de escuchar, no porque esté en extremo suavizado, pero sí porque llega a ser una escucha sumamente amena sin tener que preocuparte por algún artefacto que en algún momento resulte molesto o que en ciertos escenarios llegue a ser un poco punzante hacia el oído. Considero que muy independientemente de lo que hablaré, frecuencia por frecuencia va a ser un sonido en el cual va a agradar bastante a quien no quiera algo con mucha carga dentro de la parte media alta y alta. Así que si alguien es muy sensible en estas dos zonas en particular, los Canon son una excelente recomendación. Se adapta muy bien a gran parte de los géneros, tal vez no es sumamente versátil o por excelencia pero creo que hace un buen resultado para hacer que todo lo que se escuche llegue a sentirse de forma muy agradable, muy amena y muy segura para el usuario, incluso el más sensible que puede existir. Y otra de las cosas que yo resalto mucho con este audífono es que llega a ser una escucha bastante, bastante inmersiva, sobre todo por el aislamiento que tiene y además por ese cierto nivel de lofonía que ofrece. Su perfil es en nu, con un trazado un tanto extraño por lo que veremos más adelante, pero no en una situación en donde yo considere que es un tono... Aberrante o mal hecho. Creo que logra muy bien captar la atención de aquel usuario que recién va iniciando, que tal vez no quiere despegarse tanto de ese perfil comercial, pero ya también quiere buscar algo diferente. El soundstage que tenemos aquí es más amplio, más amplio que el promedio, tal vez estará lejano a ser el soundstage con la amplitud más larga que he podido percibir, sin embargo creo que logra hacer muy bien su cometido. La imagen aquí es correcta, todo está en el lugar donde deberías de encontrarlo de acuerdo a la canción que estés escuchando. No te vas a preocupar por encontrar alguna posición aberrante de algún instrumento o que ciertas cosas se encuentren más hacia los extremos o hacia el centro. No, realmente hacen un muy buen trabajo. Y lo delante hace muy poco, los Canon 2 pueden ofrecer cierto nivel de holofonía. Por supuesto que no será el auricular más holofónico que yo he escuchado o he percibido dentro de un In-Ear, pero creo que logra hacer muy bien el cometido de mostrar cierto nivel de profundidad, aunque tal vez no tanta altura. Esto te ayudará a identificar diversos planos dentro de la escena musical, no solo dentro del sentido longitudinal. Así que eso ya habla de un buen nivel. Insisto, no es lo más holofónico que he escuchado, pero desde aquí puedo decir, ya me atrapó. En Mira la vida de Julieta Venegas, en la versión Unplugged, puedo identificar que existen algunos elementos muy particulares y en distintos planos. Por ejemplo, algunas percusiones pueden sonar imponentes y muy profundas, pero sin abrumar todo lo que encontramos en el resto de la escena sonora. Mientras tanto, una guitarra y también un pandero se escuchan al fondo, hacia el lado izquierdo, pero un poco más hacia el extremo. El pandero aquí y la guitarra hacia acá. Obviamente, como es un escenario unplugged, como es característico en esa clase de obras, nos encontramos con el público hacia el fondo, con los clásicos Vítores que llegan a dar al momento de iniciar las canciones y al momento de finalizar. Las voces acompañantes se integran a los lados, aunque un poquito más hacia el fondo, y por supuesto, la voz de Julieta se encuentra dentro del plano central. Puedes localizar muy bien y con perfección. En los Canon esta clase de elementos que estoy mencionando. Ahora la separación instrumental es buena, sí, pero en este rango de precio y tomando en cuenta los otros híbridos que se encuentran en este segmento sí se queda algo corto, sobre todo por el tipo de afinación que tiene, eso que lo hace con esa naturaleza cálida. Con el espectro bajo hay cosas bastante interesantes, incluso sin ser basshead como tal o no clasificarlo dentro de esa categoría. Creo que hay un muy buen empuje en esa zona e incluso pueden ser los protagonistas con todo lo que encontremos en el sonido del audífono. El realce, sobre todo en el mid bass, es evidente pero de una forma muy particular. Muy independientemente de los perfiles que tengas en los switches, el énfasis en el mid bass va a ser evidente y va a ser el protagonista. Tal vez en ciertos perfiles con menor cantidad, pero al final de cuentas será el protagonista en esa zona. El mid-base tiene un golpe autoritario, muy poderoso, con buena energía, excelente para aquellos géneros que lo requieran. Sin embargo, como dije, independientemente del tipo de configuración que tengas en los switches, notarás que el decaimiento, la forma en cómo relaja este bajo, llega a ser más lento de lo normal. Más lento dentro de lo que yo podría esperar en un comportamiento completamente natural. Además, es un grave que aporta poca información. En este rango de precio, en esta configuración híbrida y bajo este tipo de perfil que llega a ofrecer. La recomendación para tratar de compensar un poco eso, y eso lo puedes hacer dentro de la configuración de switches, es al menos la que yo utilizo y al menos la que a mí me agradó más. Tener el primer switch arriba y el segundo abajo, para que de esa forma se compense un poco lo que estoy mencionando. Al menos fue la configuración que me agradó. Teniendo ambos switches arriba es donde ya volvemos a los Canon 2, un auricular totalmente basket. Cosa que no es mala en sí, pero se ensucia más hacia el bajo y hacia las demás frecuencias, cosa que yo no veo tan favorable. Es irónico decir que los FIO FH7S tiene un poco más de realce en esta zona, en la zona del mid-bass y sin embargo llega a relajar un poco menos lento a comparación de ello, y esto va a repercutir en lo que veremos en las siguientes frecuencias. Ahora no señalo esto como algo negativo porque incluso he resaltado esta clase de comportamiento en otros auriculares e incluso en estos dos llego a resaltar que lleva bastante bien, sobre todo en metal en las guitarras eléctricas. Dentro de sus registros bajos, que es donde se guarda esa imponencia, esa energía que llegan a ofrecer los instrumentos, al menos en ese segmento. Pero en Harvest Moon Changing de My and the Sons of Disaster, noto que llega a existir un comportamiento más limpio en el FH7S, a comparación del Yanjin Canon 2, en donde se logra sentir un poco más de saturación en esta parte. Hay más soltura, más detalle y más limpieza por esta misma razón en los FH7S comparado a los Canon. Siento que sin ensuciar a todo el sonido, porque para nada entorpece la escucha con esta canción y aquellas que tengan un estilo similar, FH7S logra mayor claridad en una zona donde incluso también cuente con énfasis en tales frecuencias. En otros pasajes, donde tal vez existe una presencia muy marcada dentro del mid bass, pero tal vez no tanto en los medios bajos, como por ejemplo Voyager de Daft Punk, tal vez no es tan notorio esta clase de resultado con los Yanjin Kanon 2. De hecho, podemos decir que el comportamiento es decente. Pero por supuesto, el comportamiento que mencioné previamente con esta canción de Soundthar Metal Metalcore es donde es muy evidente esta clase de comportamiento donde hay un poco más de cuerpo, hay un cuerpo de más en los Yanjin Canon 2 al tratarse de los medios bajos. Y sé sí que me estoy adelantando hacia lo que es la descripción del comportamiento de los medios bajos, pero es que es inevitable traer a mención esta clase de características o esta clase de escenarios, ya que lo que repercute en los graves, sí o sí va a repercutir en los medios bajos y con los Canon podemos observar que eso es evidente. Y la comparativa directa con los FHCTS era obligada al tener un perfil bastante similar y una configuración de drivers muy similar. Sin olvidarnos de los subgraves, es donde considero que los Yanjin Canon 2 tienen un mejor comportamiento respecto a FHCTS, es más controlado en esta zona, menor ganancia y sobre todo una participación que tal vez no es en extrema rápida, sin embargo es más correcta. El rumbling tiene buena presencia Pero no es algo que llegue a abrumar demasiado O que incluso llegue a pecar a los demás Repito, es donde considero Que se comporta mejor respecto a FH7S Lejos de ser un cañón de sub bajo Por supuesto que lo está Aunque sí es evidente que existe este realce Para que no se deje sin sabores Por ejemplo, es una locura escuchar Granite de Pendulum El subgrave, el retumbe está ahí presente Pero sin abrumar todo lo demás A pesar de que en esta canción Tiene un gran énfasis en estas frecuencias. Siguiendo con las demás frecuencias, los medios, en este caso iniciando con los medios altos y ya había adelantado un poco sobre esto, considero que el comportamiento que ofrece aquí los Canon 2 es un tanto extraño, aunque no en mala manera, pero sí es raro si te pones a analizarlo, compararlo contra otros auriculares que tal vez son de un perfil muy similar, pero los Canon 2 hacen algo un poco extraño, un poco diferente por las repercusiones que vimos en los graves. Y no solamente es por el sangrado, porque el sangrado puede ocurrir en una gran cantidad de auriculares, sino también porque hay un poco más de grosor dentro de esta zona. Demasiado como para hacerlo muy oscuro como los FH15, como odio esos auriculares. No, no lo hace de esa manera, pero sí se nota un poco más de grosor dentro de esta zona, haciendo que los medios hagan una curva un tanto extraña. Agradable en cierta forma, sí, creo que sí. Incluso llega a ser muy ameno de escuchar. En ciertos escenarios, pero ya dentro de una escucha crítica, notas que algo no está en orden con esta zona. Hay más peso en las notas de las que debería de ver en los medios bajos. Más aún cuando lo llego a comparar contra Fio FH7S, que insisto, aún dentro de estar en un perfil muy similar, noto más detalle aquí. Más detalle y sin perder energía. No te preocupes en escenarios como en Root of Mayhem de Apocalíptica, porque ese chelo resulta imponente. Con esa energía y característica que llega a tener... Ese instrumento bien texturizado, bien detallado, con ese grosor que llega a ofrecer muy bueno y que se percibe imponente. Pero vuelvo a lo mismo: cuando hay una gran participación muy enfocada dentro de la zona de los medios bajos, como por ejemplo Chain of Command de Hammerfall, es donde notas que los Canon 2 se saturan bastante respecto a fh 7 o incluso otros híbridos en este rango de precio. No es un mal resultado, de hecho, insisto, es uno que me agrada bastante. Los Canon 2 entran dentro de un perfil que me agrada y en gran manera. Pero al hacer las respectivas comparativas con otros audífonos que tal vez también se encuentran dentro de este mismo perfil, noto que ese realce en medios bajos, producto por el sangrado y esa gran participación de los graves, hace que la tonalidad sea algo extraña. Respecto a los medios, la naturaleza corpulente continúa aquí, aunque en menor medida, lo cual resulta muy agradable. Es hora que se perciban limpios y nítidos, obviamente tomando en cuenta dentro de un perfil cálido. Resulta muy agradable encontrar los resultados dentro de lo que son baladas, canciones acústicas, canciones que involucren otra clase de instrumentos de cuerda, además de las guitarras. Hace muy bien ese trabajo. Sobre todo estos últimos, estos instrumentos, los instrumentos de cuerda resultan muy texturizados. No es un detalle enfocado dentro de lo que es el micro detalle, pero sí es un enfocado dentro del macro contraste que lo hace bastante bien. Tengo una impresión sumamente amena, muy, muy delicada. Así que aquí creo que es un muy buen trabajo el que realizaron. Es fascinante lo que podemos escuchar en Trains de Porcupine Tree. Es muy agradable, sobre todo, esa introducción que tiene. Sí, se nota con gran nivel de refinamiento en esta zona. Y me alegra que ocurra así. Y honestamente, llama mucho mi atención el contraste que existe con los medios naturales respecto a los medios bajos. Otro de los enormes aciertos que tienen los Canon 2, y es una característica que también elogié en gran manera con los FIO FHCTS, es la transición que tiene en los medios altos, la cual está muy bien hecha para que de esa forma no tengamos un sonido agresivo, aún en escenarios sumamente complicados. Eso ocurre porque el ascenso que tenemos aquí, no es tan abrupto, no es tan súbito y no está realizado en forma de punta, sino es un poco más en forma de meseta. Y la ventaja también aquí, como ocurre con los FIO fh es que no requiere velar esta zona, no requiere hacer cierto rolof. Si no lo hace bien, así que no son medios altos o opacados, sino están muy bien afinados. Olvídate de sibilancias, olvídate de ciertos artefactos molestos en ceseos o en yeísmos reilados. No vas a tener nada de eso aquí. Y eso resulta muy agradable de escuchar en cualquier género. Por ejemplo, sacar la voz de Jorge Drexler en compañía de Anna Tijoux. Ambos realizan estos ceseos que son muy evidentes en aquellos audífonos en donde no resuelven bien en esta zona. En ningún momento resultó molesto escuchar esta canción. Si eres muy sensible a los medios altos o a las voces que resulten muy punzantes o chillonas, los Canon 2 son una elección perfecta para ti. Respecto a los agudos, también se repite esta clase de características. Son agudos en los cuales no vas a percibir algún elemento que resulte agresivo bajo la escucha, aún para la persona más sensible que llegue a tener. Sí, buen detalle, tal vez dentro del promedio es un detalle decente, pero lo hace bien en esa tonalidad muy segura. Así que si eres muy sensible a esta clase de frecuencias, a las frecuencias agudas, y no te quieres preocupar por nada más, así escuches lo que escuches. Lograrás un buen resultado con los Canon 2. Algo que resulta muy noble para el usuario, aún más sensible. Esto favorece a que no genere fatiga auditiva. No obstante, la extensión que tienen es promedio. No va más allá dentro de lo que es su rango de precio. No resta claridad, no. Pero sí llega a provocar que no exista mayor soltura o mayor sensación de aire dentro de las notas. Y a decir verdad, este último punto lo digo de una manera muy exigente. Pero exigente tomando en cuenta no solo el rango de precio en el que se encuentra sino aquellos comentarios que hablaban maravillas de ellos. Si yo llegara a conservar a los Canon 2 sería por esta misma razón, porque no quiero preocuparme por tener un sonido que resulte agresivo en una gran parte de mi biblioteca musical. La cuestión es que teniendo los FIO FHCTS y haciéndolo mejor en aquellas zonas en donde creo que son cruciales, bajo la escucha en la que quiero yo, y sobre todo en el perfil que más me agrada, y tomando en cuenta también que tiene una mejor extensión de los agudos, mmm, es evidente. Qué auricular es el que pienso conservar. La canción donde noto esta clase de problema, es decir, esa falta de extensión a nivel de sus agudos, pero dentro de una tonalidad adecuada, es una muy particular. Always de Switchfoot, especialmente en el minuto 220. Hay una percusión ante los platillos que es muy poderosa, muy enérgica, que llega a tener bastante fuerza. Con los Canon 2, no se excede en brillo, la tonalidad está bien, no resulta para nada molesto, pero el golpe producido dentro de estos instrumentos no llega a revelarse con tanta soltura, no llega a revelarse con tanta claridad. De hecho, el golpe se expresa tal vez como uno solo. En cambio, con otros audífonos, por supuesto, incluyendo Fio FH7S, logro notar que existe una mayor soltura en ese golpe. Se nota la diferencia que existe en el golpeteo en la relajación y sobre todo en el ataque en los platillos. Aunque en los Canon 2 es un resultado que dentro del nivel de brillo y también en la tonalidad que tienen pueden resultar orgánicos y naturales, les falta esa soltura que los FIO FHCTS llegan a tener. Y no solamente soltura, les falta más definición, más textura, a pesar de hacer un buen trabajo. Elijo ese escenario ya que es complicado, incluso tal vez FIO FHCTS no lo resuelve de la mejor manera que existe, pero lo hace mejor respecto a los Canon 2. De forma general con esos audífonos y como resumen, creo que los Canon 2 ofrecen una escucha que resulta muy amena y agradable para el usuario que quiere tanto un aspecto musical, pero sin dejar tanto a un lado el nivel de detalle que ofrecen. Y sobre todo dentro de una escucha que resulta noble. No en extremo suavizada, pero sí noble ante la ausencia de algunos artefactos que pueden resultar molestos, incluso para los más sensibles. Por lo que considero que aquí tienen una muy buena opción. Si sí, como a mí, a ti te gusta compensar algunos aspectos que mencioné por esa naturaleza muy cálida, entonces recomiendo utilizarlos ante una fuente neutra. Dentro de lo que pretendí expresar en el teaser, en este video y los demás que vienen en esta serie de anzuelos, es demostrar aquellos auriculares híbridos que tal vez generaron un gran nivel de popularidad, bajo en el rango, en el precio en el que existe, en una gran cantidad de canales. Cada cierto tiempo existe un Boom o una tendencia con respecto a algunos auriculares que generan una gran cantidad de popularidad, algunos infundados, otros tal vez no, quién sabe. A veces la única forma de saberlo es escuchándolos. Los Canon 2 tienen sus evidentes razones para pertenecer a este grupo. Su desempeño es realmente bueno, pero esto ya lo había escuchado previamente. Entonces, aquí les presento el lugar donde yo los considero pertenecen a ámbito personal. No cabe duda que se encuentran en una posición bastante buena y más porque ofrecen esa clase de sonido que a mi preferencia y a una gran parte de mi biblioteca musical les va bastante bien. Esa calidez agradable, un perfil con mucho dinamismo dentro de un sonido que sé que puedo escuchar por horas y horas sin temor que en algún momento exista algún sonido agresivo punzante. Es lo que me hace decir que los Canon 2 me agradan bastante. Son una excelente recomendación para quien quiera esta clase de experiencia. Sin embargo, ya cuento con una auricular así y que dentro de la tonalidad y la capacidad técnica lo hacen mejor. Esperaba más de los Canon 2 por los abundantes comentarios que habían. Dentro de su costo está bien, pero aún en su rango de precio hay mejores. Uno de ellos lo mencioné por supuesto a lo largo de todo este video con esta comparativa tan intensiva que hice y otro lo mostraré más adelante. Podemos decir que en gustos y preferencias, dentro de las perspectivas que existen entre cada reseñador o entre cada usuario, existe una gran cantidad de opiniones. Y por supuesto, eso es válido. Pero yendo en un perfil similar, dentro de un rango de precios similar, con una configuración de drivers similares, no veo razón por la cual exista tanto elogio ante uno respecto a otro, si al final de cuentas, tal vez en algunos aspectos, no lo hace tan bien del todo. Y no es un desastre, simplemente no ofrecen algo nuevo, algo distinto. Bien, estimada audiencia, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por sus comentarios y sobre todo por el apoyo que he tenido constantemente hacia el canal. De verdad, muchas gracias. Y ya lo saben, si cuentan con ellos, son libres de compartir su experiencia en la caja de comentarios para que otras personas no solamente se queden con lo que yo estoy diciendo sino también con lo que ustedes están opinando sobre ellos. Disfruten de su música desde la pieza instrumental más bella hasta aquel género más extravagante que puedan conseguir. Y ya lo saben, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.